Hangs her heart on the line and it rests. Donde el corazón te lleva. With your eyes. Please don't fade and please don't cry. Cause it's over. Take a chance. Watch it fall. Grab too much. Lose it all. Now I've lost my disguise. It was all my life. Elliot. David, soy Elliot. Me voy a casa. Se van a llevar el cuerpo al Memorial Richard. Llegó en la mañana. Recíbelos, ve con ella. Ve cuál es el siguiente paso. Te hablo en la mañana. Era mi hermano. ¿Se fue? Ajá. Sí. ¿Pero qué dijo el doctor? Que ellos hicieron lo que pudieron. No puede ser, Elliot. Lo siento mucho. No lo puedo creer. ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé, probablemente ir a casa. ¿Pero no quieres compañía? Porque puedo ir contigo, solo estar, ¿sabes? Tomando sin tomar, hablando sin hablar, escuchar o no escuchar, tal vez te puedo contar algunas historias, salir a caminar o... ¿Sabes? Estoy esperando que digas que no para que pueda dejar de hacer esto y... Pero gracias de todas formas. Me siento hecho una piltrafa. Lo sé, amigo, lo sé. Lo siento. Basada en hechos reales. Abuela, abuelo. Un momento, cariño. Espera, cariño. Espera.
Bien, entra. Hola. ¿Dónde está mi abuela? No está aquí. Ven y dale un beso a tu abuelo. ¿Cómo está mi cachorro? ¿Mi abuela va a llevarme a la escuela? Yo no sé, creo que yo te voy a llevar a la escuela. ¿Puedes terminar de arreglarte? Sí. De acuerdo. ¿Qué sucede? Necesitas peinarme el cabello. ¿En serio? ¿Aún no puedes hacerlo? No. No de arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Así es todos los días? Sí. Eloís, no podemos llegar tarde, cariño. Ya voy. Espera, espera, espera. Cierra la puerta. Ten, ponme esto, por favor. ¿En tu cabello? Sí, amárralo arriba. Rosita, ¿me ayudas a encontrar mis lentes oscuros, por favor? Sí, claro. Listo, Eloís. Lo amarraste como un zapato. Necesito un moño como lo hace mi abuela. Está bien. Hazlo otra vez. Lo intentaré otra vez. Bien, ahí está tu moño. ¿Ahora qué? Tienes que decirme que me lave los dientes. ¿En serio? Sí, mi abuela lo hace todos los días, me obliga. Muy bien, pues tú... sube y te lavas los dientes, jovencita, ahora mismo. Dilo como si te importara. Por supuesto que me importa, es en serio, ahora mismo. Buen trabajo. Sí. ¿Estás perdido? No, pensé que tu escuela estaba en esta calle, pero... Ay, estoy en otra calle. Creí que estaba en otro lugar. ¿Eso no se llama estar perdido? Sí, normalmente. Podría ser, pero no lo es ahora. Yo no estoy perdido. ¿Por qué tú no sabes? Vienes a la escuela todos los días. ¿No sabes cómo llegar? Yo no conduzco. Estoy sentada atrás. Si estás perdido, dime. No me enojo, abuelo. Sí, estoy perdido. Date prisa, ya todos están adentro. Lo sé, cachorro. Lo sé, ya estamos aquí, ¿ves? Voy a llegar tarde, ya todos están adentro. Está bien, solo diles que tu abuelo... Se perdió. Sí, les puedes decir que me perdí. ¿Eso te hace feliz? Sí, claro. Bien.
No tuve la fuerza para decirle. Ahora estoy aterrado de que uno de los niños en su clase le diga algo. Quiero estar ahí cuando salga de la escuela. Necesito decirle. Está bien, le vas a decir. Y mientras, tenemos una buena comida para que los dos coman. Sí, estaba hablando por un servicio de funeral y de entierro. Hablé con el padre Mackley. Sí, por favor, llámenlo. Voy a prepararte unos platillos, Elliot. Dejarte algo cocinado para que comas. De acuerdo. ¿Necesitas llamar a su abuela? ¿La madre de Reggie? ¿Cómo se llama? ¿Wiwi? ¿La abuela Wiwi? Sí. ¿Por qué le hablaría? ¿Por qué le hablaría a alguno de ellos? No tenemos relación, ¿sí? Carol no está relacionada con ellos. Si voy a llamar a alguien, es a ese bueno para nada, hijo de ella, de quien nadie sabe o ha escuchado durante 3 años. Créeme, la última persona que quiero a mi alrededor ahora es a la abuela Wiwi. Ya es malo tenerlos a ustedes dos. Perdón. No tenías que hacer esto. Pude haber venido solo. Por favor, quiero estar contigo ahora. ¿Qué escuela tan bonita? Escuché que es una de las mejores que hay. Repíteme tu nombre. Faye. Es correcto. Tienes razón, Faye. Ah, mira, ahí está. ¿Estás seguro de que estás listo? ¿Por qué no la recojo, la llevo a la casa y le digo luego cuando...? Relájate, Rick. Faye. Hola, Eloís. No va a ayudar. Abuelo, Andy quiere que vaya y recorte en su casa hoy. ¿Quieres hacer eso? ¿Ir a recortar a casa de Andy Jack a Tim Johnson? No, pero le dije que te iba a preguntar. Pues lo hiciste y dije que no. Gracias. Acompáñame un momento, Eloís. Quiero hablar contigo. Tuvimos una mala noche, Eloís, tú y yo. Mataron a la abuela Carol en un accidente. De autos. Un hombre la atropelló. Y ella y él, con otras personas, ya no están. ¿Has estado bebiendo? Yo lo estuve haciendo, sí. Por eso Rocky y su novia Flan están en el auto, porque me he tomado unos tragos. No me gusta cuando tomas. Lo sé. No se llama Flan. La novia de Rick no se llama Flan. ¿Quién dijo que se llamaba Flan? Tú lo hiciste. No. Dijiste Rick y su novia Flan. No, dije que era... ya ni me acuerdo de su nombre. Su nombre no es Flan. Estoy segura. No, claro que no. No puede ser Flan. Lamento tanto lo de tu abuela, Eloís. Sé que la querías mucho. Y ella te quería también mucho, mucho. Lo siento. ¿Estás bien, cachorro? No, estoy súper triste. Yo también, corazón. Este día es el peor de mi vida. Put a candle in the window. 'Cause I feel I've got to move. Though I'm gone, gone, I'll be
coming home soon. Long as I can see the light. Pack my bags, let's get moving. 'Cause I'm bound to drift away. Though I'm gone, you don't have to worry. Long as I can see the light. Long as I can see the light. Guess I've got that old traveling. This feeling won't leave me alone, but I won't be losing my way, long as I can see the light. Abrázame. Así es. Ay, Elliot. Ay, cada vez que vengo, me digo a mí misma, un día, Rowena, vas a hacer que Elliot nos invite a nadar. ¿Tienes un plan para Eloís con todo esto? No estoy seguro, aún no. Tal vez solo la quiera, ese es el plan ahora. Tengo mucha familia conmigo. Tengo a Kristen y a su familia gay cruzando la calle. Y a su esposa, la maestra de música. Tengo dos de las niñas de mi hermano y el hijo de mi hermana. Todos conmigo. ¿Quién lo iba a decir? Pueden venir cuando quieran a nadar. ¿Qué dices? Sé que no te cae bien, mi hijo. Sé que sigues enojado, pero esto no se trata de Reggie. Él no está en la foto. Esto es sobre Eloís. De acuerdo, ya entendí, Cristo. Come algo, toma un trago, ¿está bien? Diviértete mejor. Iré a algún lugar a jugar cartas si quisiera divertirme. Tal vez a un juego. No aquí para divertirme. Es un funeral, ¿recuerdas? Bien, ya entendí. Cepillo y pasta dental en tu boca. ¿Qué? Más enojado. Tienes que estar más enojado. Déjame salir y empezar otra vez. Sí. Eloís, lávate los dientes. Si es en serio, no me hagas entrar y decírtelo otra vez. Bien. Excelente. ¿No me vas a llevar a la escuela? Sí. Estoy lista. Claro. Estás en tercero y te enseñan. ¿Y te enseñan esto en matemáticas? Yo no estudié esto hasta nunca. ¿Eso significa que no me vas a ayudar? Claro que no.
Para nada. Vamos a intentarlo. No soy bueno en matemáticas, soy abogado. ¿Y sabes en qué somos buenos? ¿En qué? En nada. Esa fue una broma. Doctor de matemáticas. Hola, soy Duván. ¿Eres Elliot? Sí, sí. Encantado de conocerte. Gracias. Pasa, pasa. Mi currículo. Una lista de mis cursos de estudio. Un ensayo que escribí para la Junta Nacional de Matemáticas en la difusión sistémica de la enseñanza correcta del álgebra. Está bien. Esto está bien. ¿Quieres un trago? Sí, quiero. Gracias. Ah, qué bien. ¿Qué quieres? Tengo de todo. Oh, no. Solo agua, por favor. Y otro ensayo que escribí con el panfleto de mis clases de piano. Tengo un especial de otoño que le da la mitad de precio cuando contrata cualquier otra tutoría en matemáticas, ciencia o cualquiera de las 8 lenguas de la lista. ¿Seguro no quieres un cóctel? Estás muy, muy calificado, Duván, porque Eloís es especial. Perdió a su abuela, mi esposa, hace 3 semanas en un accidente. No quiero que se atrasen sus estudios. ¿Y su madre? Mi hija murió en el parto. Tuvo problemas congénitos en el corazón. Mi esposa y yo no estábamos en el hospital cuando murió. No nos invitaron. No nos incluyeron. A nosotros no nos llamaron. Vamos a ponerlo así. Los doctores no sabían de su historial médico. Perdí a mi padre. Mi abuelo y mis 2 hermanos. Los mataron asesinos, junto con otros 300 de mi aldea. Lo siento. Un ensayo que escribí en El efecto de la literatura en el dolor, para la Librería Nacional de Dotación Literatura para Niños. También escribí un ensayo en canalizar nuestras emociones en dirección positiva usando la meditación y consultas en dolor alternas. Eso está bien, pero va a haber algo más, porque no solo va a ser Eloís, voy a ser yo también. Necesito un poco de tutoría en matemáticas también. ¿Eso sería un problema? No, no va a ser un problema en absoluto. Lo que sí es que cobro por estudiante. Sí, claro que lo haces. Soy Rowena, necesito que contestes y me llames, bebé. Sé que te duele, pero tu dolor es mi dolor. Esa niñita es mi niñita. ¿Está bien? Contesta el teléfono. Llama a Wiwi. ¿Oíste? A Wiwi. Kyle tenía 32 conchas. Le dio 8 a sus amigos. ¿Cuántas conchas tiene ahora? 8 a sus amigos. 8 a sus amigos. Puede que esto sea más fácil para ti, pero por favor, escríbelo. Los dos. No, estoy bien. ¿Seguro? Seguro, estoy bien. ¿Quién es el ayudante de Johnny Quest? ¿De dónde lo sacaste? ¿De internet? Ajá, sí. Es muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan importante que tenías que verme? Es la madre de Reggie. ¿Sabes quién es su hermano pequeño? Es un socio en la nueva firma en Flower. Ella lo está amenazando con pedir audiencia en la corte para la custodia de Lois. Al menos que trates con ella. ¿Amenazando o pidiendo? Amenazando hasta ahora. Eso es gracioso. No saben nada de ley familiar. Demandan a corporaciones, hacen que los millonarios rueguen. Ellos no... no ven audiencias para custodias. Adivina qué, Elliot. Nosotros tampoco. ¿Has pensado en eso? Oye, ¿realmente planeas criar a esta niña? ¿Tiempo completo? No estoy siendo un patán, solo pregunto. ¿Estás seguro de estar listo para esto? ¿Criar a una niña negra tú solo? ¿Una niña negra? ¿Eso qué significa? ¡No es negra! ¿Entiendes? Es mitad negra y también es mitad blanca.
Y por cierto, ¿eso qué tiene que ver? Es lo más estúpido que me hayas dicho. Esperaba eso de Wiwi, no de ti. Pues técnicamente, ella tiene los mismos derechos que tú. Los mismos para que se lleve a cabo una audiencia. Así que te sugiero que hables con ella antes de que involucre al Estado, amigo. El hermano de Rowena no es alguien con quien te quieras meter. Este sujeto tiene como 6 títulos diferentes. ¿Tú sabes cuántos grados tiene tu termómetro rectal? ¿Sabes en dónde se coloca? Sí. Estos son los papeles para que estudies para la próxima vez que nos veamos. ¿Puedo ver televisión? Ya acabé toda la tarea. Claro que sí, pero primero dile adiós a Dubán. Adiós, Dubán. Adiós. Gracias, Elliot. Oye, Dubán, ¿te puedo preguntar algo? Sé que ofreces muchos servicios, enseñas varios idiomas, las muchas habilidades que he visto. Sí, lo hago. ¿Puedes conducir? Bueno, pero te pagaría, no estoy en condiciones de conducir. ¿Me podría llevar a algunos lugares hoy? Claro, puedo hacer eso. Bien, bien. No me digas que escribiste un ensayo de cómo conducir. ¡No me digas eso! Conduces bien, Duval. Gracias. ¿Hacia dónde vamos? Al sur del centro, al sur. ¿Has estado ahí? No, nunca he ido. Tal vez lo has visto en un programa de crimen o algo así. Yo no veo mucha televisión. Ah, claro que no. Temo que para mí no es una buena fuente de entretenimiento. Tal vez deberías considerar reducir las horas que Eloís ve televisión. Bien, lo entiendo. Buen consejo. Vamos a tomar esta salida, justo ahí. You are still a victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of desire. Ahí, junto a ese árbol. Margaret. Hola, Elliot. ¿Qué pasa, Elliot? Dame un abrazo, amigo. Siento mucho lo de Carol. Gracias. ¿Y tu tía? Está en la cochera. ¿Quién es él? Ah, sí. Él es Dubán. Es mi guardaespaldas. ¿En serio? ¿Tienes un guardaespaldas? Wow. ¿Soy yo? El mundo se ha vuelto muy crédulo. Hola, tío Víctor. Hola, Elliot, ¿cómo estás? Bien. Me levantaría, pero la espalda me está matando. Ah, no te preocupes, sé de qué me estás hablando. Hola. Mira quién está aquí. Hola, Elliot. Hola, Elliot. Ven acá, dame un abrazo. Ven, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Qué bueno. Este es tu valgo. Elliot se consiguió un guardaespaldas. ¿En serio? ¿Eres un guardaespaldas? No, es un poco de humor que Elliot y yo tenemos. Ven aquí y también dame un abrazo, señor guardaespaldas. ¡Oh, wow! Ya me siento más segura. Está bien, señor guardaespaldas. Oye, cuando regresemos, tal vez puedas hablar con ellos porque ven mucha televisión. Bien, bien. Miren quién vino a visitar. Este es un buen lugar. Impresionante. Queremos impresionar. Hacemos lo que podemos.
Puedes tomar uno si quieres. Los compré en una tienda que va a quebrar. Tengo unos trajes hermosos para los chicos en mi vecindario. Solo quiero ayudar. ¿Y quién tenemos aquí? Ah, él es Dubán, maestro de matemáticas. ¿Eso está bien? Las matemáticas son buenas, es mi segundo nombre, bebé. Rowena, no me vas a demandar, ¿o sí? Eloísa está feliz en donde está. Eloís necesita más amor del que le puede dar su abuelo. Carol, que descanse en paz. Carol era una madre. Ella y yo teníamos un vínculo. Y por esa razón no me preocupaba por mi nieta. ¿Ahora sí la tienes? Pues hay ciertas cosas que un hombre puede hacer y otras solo la mujer. Pero no soy yo la que te lo quiere decir, sobre todo a tu edad. Ya te dije que puedes ir de visita cuando quieras. Estoy pensando, con las cosas como están, que la vida nos mandó estas cartas. Nos la dieron a ella. Así que estoy pensando en custodia compartida. No va a pasar. ¿No? No. Ya lo dije, puedes ir a visitarla cuando quieras. Pero no quieres que esté aquí, ¿o sí, Elliot? Aquí con todos los negros. Oye, no empieces con eso. ¿Y él? Tienes un tutor negro. ¿Eso va a ser suficiente? ¿Eh? ¿Eso se encarga de la otra mitad de su alma? ¿Qué te pasa? ¿Por qué siempre sacas eso? ¿Qué te pasa a ti que siempre hay un eso? Y tú eres tutor de matemáticas, ¿verdad? ¿Le pagas $25 la hora? Oh. Ese es un buen negocio. ¿Este es el auto de Elliot? Sí, está en la cochera con tu madre y su guardaespaldas. ¿Elliot tiene un guardaespaldas? Se consiguió un guardaespaldas extranjero. La cosa más ridícula que has visto. Vamos, Rowena, no seas necia. Sabes que está en una de las mejores escuelas del país, en uno de los vecindarios más seguros de Los Ángeles. Tú y yo tenemos diferentes definiciones de la palabra seguro. Esa niña pertenece aquí con su familia, Elliot. Solo la quieres lejos de mí. Eso es todo lo que quieres. Tú solo la quieres lejos de nosotros, lejos de los negros. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pones en jaque con eso? Siempre lo haces, siempre dices algo así. ¿Cómo se supone que responda? Luego de lo que tu hijo nos hizo pasar, el infierno que desataste en Carol, mi hija, creo que tienes el sentido común para entender que él jamás se podrá acercar a ella. No vengas aquí a leccionarme cuando hueles alcohol sobre sentido común, Elliot. Soy la abuela de esa niña, lo quieras o no. ¿Está bien? Solo estoy cuidando a mis bebés, sí, mi hijo y mi nieta. ¡Nos vemos, Elliot! ¡Mándale a Eloís nuestro amor! ¡No, no! ¡Ese no es tu auto! ¡Ese no es tu auto! ¡El tuyo está allá! ¿Qué te pasa? ¡Bájate! ¡Ese no es tu auto! ¿No te diste cuenta? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien, Elliot! ¡Bravo! ¡Vete con cuidado! ¡Cuídate! Les quiero presentar a mi hermana, Rowena. Como se les ha informado, mi hermana nos contrató para un asunto de custodia. Enfrente de ustedes tienen tabletas con la información de los archivos a los que vamos a tener acceso para proceder en este caso. Esto es, para nosotros, obviamente, mucho más que una audiencia de un niño. Es mucho más grande que eso. Tomaremos este asunto como una falta a los derechos de un menor hacia su familia, hacia su gente, tomada por un hombre que, por alguna razón, no quiere a la gente negra. ¿Me comprenden? Espera un momento, Jeremy. Yo no dije eso exactamente. Perdón. Digo, acaba de perder a su esposa, perder a su hija, y no está seguro de que ella esté a salvo con nosotros. Él tiene un problema con la gente negra. Si no lo tuviera, no estaríamos aquí. ¿Estarías en casa haciendo algo de cenar para la niña, ayudándola a hacer su tarea? Vamos a decir que hay una familia blanca, como la tuya, pero blanca, viviendo en un vecindario para blancos, dispuestos a asumir su responsabilidad, cuidar a la niña. ¿Me estás diciendo que la niña no hubiera ido al funeral con sus maletas empacadas, listas para irse a su casa? Reconozco lo que está haciendo, cuidando a la niña y todo eso, pero lo está haciendo porque cree que no tiene otra opción.
¿Quieres lo mejor para la niña o no? Sí. Entonces él tiene un problema con los negros. Ahora es nuestro trabajo asegurarnos de que a él y a la corte este asunto les quede muy claro. Elliot, qué gusto verte. El gusto es mío. Ven aquí. Espero que signifique que regresaste. Yo voy a regresar, solo que no sé cuándo. La información que tenemos nos dice que van a venir con todo. Creemos que tuvieron que ver con la designación del juez, pero es solo especulación. De cualquier manera es Cummins, la juez Cummins. Se consiguieron una juez negra en una corte familiar. Mejor cierra el negocio. Una juez siempre se va a ir con la madre. Si no hay madre, se va a ir con la abuela. Y una juez negra no le va a dar una niña negra a un abuelo blanco. Muy bien, vamos a hablar de Rowena. Nació y creció en Los Ángeles, una de seis. Nunca fue a la universidad. Es una mujer hecha. Tiene una licencia para bienes raíces. Tiene seis negocios y tres casas. Cría tres sobrinos y una sobrina. Tiene una hija que vive cruzando la calle, una mujer gay que vive con su esposa. Y luego tiene un hijo, Reggie Jr. Ha sido procesado tres veces por posesión de drogas. La oveja negra de la familia. Bien, vamos a encontrar sus puntos débiles. Un par de investigadores privados viéndola por 3 semanas y media y créeme, van a haber más ovejas negras, sin duda. El punto es, ¿tienes problemas si se pone pesado, Elliot? Podemos ser más pesados que ellos. Acuérdate de eso, Elliot. ¿Quieres quedarte con tu nieta? Pues tenlo por seguro que vamos a hacer eso. Solo déjanos trabajar. Hay algo más de lo que quiero hablar antes de que te vayas. De tu alcoholismo. Este es mi cuñado, el esposo de mi hermana. Está en Alcohólicos Anónimos. Yo no tengo un problema con la bebida, ¿de acuerdo? Me gusta tomar. Si fuera un problema, dejaría de hacerlo. Claro, yo qué sé de eso, ¿no? Yo solo soy alguien que arrastraste hasta arriba. ¿Cómo es posible que sepa algo? Espero que no sea el caso. Te escogí para representarme, ¿correcto? Estás a punto de entrar a una pelea con las manos atadas a la espalda. El alcohol va a hacer todo para que pierdas a Eloís. ¿Entiendes? Solo llama a mi cuñado. Bien. ¿Qué haces? Voy a hacer panqueques. No eres el único que los puede hacer. Pon la mesa, por favor. Cachorro, ¿has pensado en vivir en otro lado? ¿En dónde? No sé, tal vez con la abuela Wiwi, con tus primos. ¿Te gustaría que nos fuéramos a vivir ahí? No nos iríamos los dos, solo tú te visitaría, tú vendrías a visitarme. Vivirías con ellos, ¿eso podría ser mejor? No, no me gusta eso. Me gusta aquí, contigo, con Rosita y mis amigos. No sé, pero tal vez como soy, solo soy un viejo. ¿No crees que una niña de 7 años debería estar con otros niños? Estoy con otros niños todo el día. Estás diciendo tonterías, abuelo. Pon la mesa, por favor. ¿Quién eres? Pregunto y apunto la luz de mi reloj a las voces. La luz revela una sirena. ¿No? 5 pequeñas sirenas, todas con colas verdes y naranjas. Las blusas que usan me son familiares, pero no sé de dónde. ¿Qué? Te quiero, abuelo. Somos las hermanas de Lana, dice la de la mitad. Era baja, con color de mantequilla, y usaba una blanca
bien, abuelo? Estoy bien. Solo que es una historia muy triste. No es triste. Es de una sirena que lleva a su familia de vacaciones. No, lo sé. Pero me recuerda a otra historia. Una triste. Y me puse triste. Está bien. Estábamos espiándola, pero no nos podemos acercar a la orilla. Y... ¿Lana está bien? No exactamente, le digo, antes de explicar toda la historia. Such a long, long time. Look like I get you off of my mind, but I can't. Just the thought of you turns my whole world. Abuelo, ¿estás seguro de que estás bien? Parece que te sientes mal. No, bebé, estoy bien. El abuelo tuvo una noche ruda. Bueno. Listo. Ya. Adelante. ¿A dónde vas? Parece que algo anda mal. ¿Por qué Duván está vestido así? Es que tengo trabajo que hacer esta mañana. Él me va a acompañar. Todo está bien, cariño. Está bien. Has estado bebiendo, por eso Duván tiene que conducir. Te dije que tuve una noche difícil. Anda, ve a tu salón. ¿Qué? ¿A dónde vas? Solo es una reunión de negocios, cachorro. Ahora entra a la escuela. ¿Qué hace ella aquí? ¿Quién, Faye? Nunca he estado en una corte. Ah, de verdad, eres una ficha. Este es tu reporte. Necesito que descarriles esto para mí. No sé en dónde está Reggie, pero cuando regrese se la va a querer llevar y no voy a dejar que eso pase. ¿Bebiendo de nuevo? ¿Qué te hace decir eso? Pues Haji te trajo y tu aliento huele a vinaca. Parece que pasaste la noche siendo arrastrado por una calle empedrada por pueblerinos enojados. Fuera de eso, solo adivino. Hey, ¿qué hay? Faye, mi nombre es Faye. Dije ey, como decir hola. Oye, ¿vas a estar bien? Tú entra y resuélvelo, ¿entiendes? ¿Cuál es su problema? Está debajo de una nube de porquería. ¿Estás emocionada? Sí, estoy tan orgullosa de ti. Gracias. ¿Quién es el abogado principal de la familia Jeffers? Soy yo, señoría. ¿Y quién es el abogado del señor Anderson? Soy yo, señoría. Rick Reynolds con Stacy, Bertel, Anderson y Vegan en representación de Elliot Anderson. Muy bien. Asumo que ella es la señora Jeffers, su hermana. Sí, señoría. Encantada de conocerla. Bien. Tengo su reporte para la custodia paternal por parte de la señora Jeffers y les quiero decir que pienso que es demasiado. ¿Por qué no piden una custodia conjunta? Señoría, sentimos que el ambiente de la niña no es conductivo a que crezca con un fuerte sentido de autoestima. Sentimos que necesita mucho más apoyo de su comunidad y su historia del que está recibiendo ahora viviendo con su abuelo. Pues, a menos que vaya a hacer algunas acusaciones fuertes acerca del abuelo con el que ha vivido toda su vida, las cuales no estás haciendo aquí, no creo que tenga suficiente para darle una audiencia para una custodia completa, no cuando estamos hablando de un abuelo para otro. Bien, ¿algo más, señor Reynolds, aparte de su reporte?
Solo, señoría, me gustaría decirle que el señor Anderson y su esposa pasaron por una tragedia que les cambió la vida cuando su hija de 17 años, sin que ellos lo supieran, se embarazó del señor Reginald Davis Jr., que en ese tiempo tenía 23 años. El embarazo fue escondido por su hija durante los primeros meses. Después, en las últimas semanas, se escondió con sus amigos por la pena. Cuando tuvo a su hija, los Anderson no fueron informados y por lo tanto no estuvieron en el hospital cuando su hija murió por complicaciones en el parto. Ellos creen que su muerte pudo evitarse si hubieran estado presentes en el parto. Señoría, por horrible que haya sido, por el momento no tiene relevancia en la custodia de la niña. De hecho, sí la tiene, señoría, porque habla de las raíces del señor Davis como padre, empezando en la noche que ella nació. Señoría, nuestra petición no tiene nada que ver con Reggie Davis. Es por parte de su familia, de su madre. ¿Su madre no tiene que ver con él? No, señoría, no por el momento. Mi hijo está sufriendo, señoría. Es un buen muchacho. Está perdido, está tratando, pero ese no es el punto. El punto es que ese hombre no quiere a mi familia en la vida de la niña, pero necesitamos estarlo. Tiene que estar viviendo con nosotros, no hay nada más que hacer. También, señoría, me entristece decirlo, pero él tiene un problema con la bebida que se necesita revisar. Solo como una nota, su gente debería investigar. Esa es la verdad. Ese hombre bebe. Señor Jeffers, si seguimos con la audiencia, eso no puede volver a pasar, ¿quedó claro? Porque no voy a lidiar con eso. Está en lo correcto, señoría. No volverá a pasar. Muy bien. El encargado va a agendar una audiencia por custodia familiar y voy a ordenar evaluaciones psicológicas a la niña Anderson. Y por favor, sepan todos ustedes que si vamos por este camino, el Estado tiene opciones de custodia independientes a los Jeffers y al señor Anderson. Así que vamos a ser corteses y respetuosos. ¿Está bien? ¿Todos de pie? Parece que no te fue tan bien. Sí. ¿Has pensado en aprender otro idioma? Cuando estoy deprimido, en un lugar de mi vida en donde las cosas no salen como quiero, a veces para ocuparme, aprendo otro idioma. Parece que me ayuda a sentirme con más calma, aunque esté verdaderamente distraído. Tobán, dime la verdad. ¿De qué planeta eres? Tranquilo, no te voy a denunciar, solo quiero saber. Eloy, ¿segura que estás bien? ¿Quieres hablar de lo que platicaste con la señora? No, estoy bien. ¿De qué hablaron, cariño? Hablamos de mi padre, eso creo. Que sí sueño con él. ¿Y sueñas? Sí, a veces. ¿Estás enojado? No, claro que no. Dijo que si quería ver a mi padre, tú te ibas a enojar. ¿La terapeuta dijo eso? Me dijo que te iba a hacer enojar si sueño con mi padre. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no sabía. ¡Woof! Acabo de dejar a Eloís en la escuela. Tuvo otra sesión de terapia que la juez ordenó. Le están empezando a afectar. Está cambiando, Rick. Esta gente se mete en su cabeza y no me gusta. Muy bien, lo voy a ver. ¿Por qué no paso por tu casa en una hora? Tenemos que pedirle a la juez que intervenga. Esos malditos terapeutas juegan con su cabeza. Debes limitarlo. Muy bien, estoy en eso. Eloís. Eloís, este es el trabajo que tenías que entregar, ¿no? ¿No trabajamos en esto con Duván? No me acuerdo. Tienes que terminar la tarea, que no es para mañana.
Creo que sí. Pues apaga esa cosa ya. Oye, apágala. Ponte a trabajar, ¿quieres? Tienes que dejar de estar enojado todo el tiempo, no es sano. Muy bien. No puede ser. Estás de regreso. Estoy tan feliz. Hay tanto que tengo que platicar contigo. Rowena se quiere llevar a Eloísa. Claro que dije que no. Es lo que tú harías. Te extraño tanto. No te vayas otra vez. No te vayas otra vez, por favor. Bueno, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos de ver caricaturas? Se me olvida. Claro que no. Dijimos que nada de caricaturas hasta que termines tu tarea. No la has hecho, así que apágala. ¿De acuerdo? Eloísa, apaga esa cosa. Esto es en serio. Esta es mi voz seria. Estás a punto de hacer que tu abuelo se enoje. ¡Apágala! Voy a contar hasta tres. Es en serio. Uno, dos, tres. ¡Escúchame! Cuando hablo, señorita, ¿me escuchas? ¿Eh? ¿Me escuchas? No sé con quién crees que estás tratando, pero no lo voy a soportar. Eloís, ven aquí. Ya no quiero vivir contigo, quiero a mi padre. Elliot, debes venir lo más rápido que puedas. ¿Qué pasa? Es Reggie. ¿Qué con él? Está aquí. ¿En dónde? Aquí, en la oficina. Solo llegó, dice que es importante. Que necesita verte. Necesitas venir ya. Hola, Elliot. ¿Qué pasa? Sígueme. Rita, creo que esto va a necesitar un café fuerte. ¿Qué quieres? Solo quería decir hola. Hola. ¿Bien? Bien, ¿ahora qué quieres? Elliot, no seas así, viejo. Necesito que no seas tan seco conmigo. Tú viniste, Reggie. Dilo, ¿qué es lo que quieres? Quería hablar de la niña. Mi hija. Eloís. ¿Qué hay con ella? Bueno, sé por Rex y mi madre que Jeremiah y ellos te la quieren quitar. Habrá una audiencia y... Puedo decir que deberías tener la custodia sobre ella, pero yo necesito ayuda, Elliot. Me refería a mí. El café es para mí.
Necesito dinero, Elliot. ¿Por qué no estoy sorprendido? ¿Por qué no le pides a tu tío Jeremiah? Él es importante. Él no me tiene en alta estima. ¿Qué te hace pensar que yo sí? ¿Y tu madre? Sé que no tienes problema quitándole el dinero. Ella no me va a dar dinero a menos que regrese a casa y haga las cosas a su manera. ¿Y yo por qué te daría algo? Bueno, pensé que te haría las cosas más fáciles, no estando aquí mientras pasa esto. Oh. Así que, ¿piensas que estando aquí tú va a ser más fácil que me quites a Eloise? Déjame decirte algo. La niña, tu hija, Eloise, es lo único decente que tienes. Sí, lo sé, Elio. ¿Lo sabes? Lo sé, viejo. Tú no sabes nada de nada. No diferencias tu cabeza de tu escroto. Estoy a nada de romperte el cuello ahora mismo, ¿entiendes? Estoy limpio, Elliot. He estado en Seattle intentando armar mi vida, intentando mantenerme limpio. No es mentira. Estoy en un nuevo camino. Me malinterpretas. Solo tengo algunas deudas, amigo. No me vendría mal tu ayuda. Y luego me voy, para siempre esta vez. No irás a ningún lugar. Vas a estar en mi casa a las 7 para cenar, con flores, un obsequio y tus mejores mentiras. Vas a decirle hola a Eloís. Eloís, ese es su nombre. Ella necesita verte. ¿Ella quiere verme? ¿En serio? Está sufriendo mucho. Está bien. Iré a verla a las 7 de la tarde. Tal vez podamos hablar más, tú y yo, acerca del dinero. Vete. Ahora, lárgate. Creo que traje todo. Sí. Me voy a duchar. Dese prisa. Te ves muy bonita, cachorro. ¿Te dijo dónde ha estado? Sí, ha estado viajando por negocios. ¿Te dijo por qué no ha llamado todo este tiempo? Es que hubo un problema con los teléfonos. Donde ha estado no hay comunicación. Pero ya viene y eso es lo que importa. ¿Verdad? Sí, es lo que importa. Ayudarle a Rosita en la cocina. Sí, claro. Rosita, prepárate un plato y ven a comer con nosotros, cariño. Lo lamento, cachorro. Algo debió haber pasado. ¿Me puedo retirar, por favor? Claro que sí. No me tienes que esconder esto, ¿sí? Es lo único que tomo y lo sabes, Rosita. No me lo escondas, no me hace bien. Sé que piensas que me ayuda, pero no lo hace.
¿Me entiendes? Adiós. ¿Quién es? Es Wiwi, Elliot. Ábreme. Dijiste que podíamos venir a nadar cuando quisiéramos. Rowena, esto es una broma. Vinimos hasta acá para pasar un buen día, Elliot. ¿Qué dices? ¡Hola, chicos! ¡Hola, bebé! Eloís, tu abuela trajo todo esto para una fiesta en la piscina. ¿Tienes... ¿Tienes ganas de ir a nadar? Sí, podemos, podemos, por favor, abuelo, por favor, abuelo. Sí, por favor. Por supuesto. Por supuesto, puede pasar. ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Tengo prisa! Hola, buenos días. Gracias. Adelante. De nada. Hola. Muchas gracias. ¡Sí! ¡Eso es! Tondi, ve a poner la mesa. Ahorita regreso. Elliot, te necesito decir algo. Reggie está en el auto. ¿Reggie está aquí? No te enojes. ¿Está ahí, mira, enfrente? Mira, me dijo lo de anoche. Elliot, tienes que dejar que el pasado se quede en el pasado. Ya no usa drogas, ya está limpio, ya cambió su vida. ¡Oh, por Dios! Es verdad, quita esa actitud agria de resaca que tienes en la cara y escucha, por favor. Elliot... Tiene miedo que le vayas a reclamar y lo avergüences enfrente de Lois. ¿Sabes? No distinguiría la verdad cuando sale de su boca, aunque llegara por atrás y te golpeara el trasero. ¡Oye! ¿En dónde estuviste anoche? ¿Eh? ¿Dónde estabas? Escucha, quería venir ayer. ¿Sabes qué? Realmente no me importa. Solo entra a la casa, Reggie. Entra y no me tengas miedo. No soñaría con avergonzarte frente a tu hija. Escucha, Elliot. Quería venir ayer. Sí quería. Tú lo sabes. Lo único que sé es que le rompiste el corazón otra vez. Deberías estar avergonzado. Estoy avergonzado, pero... Pero tú no lo haces más fácil, Elliot. Cada vez que vengo me llenas de odio, viejo. Así es más difícil venir. Perdón que sea difícil para ti, Reggie. ¿Quieres culparme a mí? Eso es una gran, enorme, enorme estupidez. Lo arruiné anoche, ¿está bien? Lo arruiné. No pude venir y encararla, ¿está bien? Pero ahora estoy aquí. Pero no estás aquí, Reggie. Sí, no estás aquí, no estás en la casa. Estás en la calle, sentado en tu coche, ¿haciendo qué? ¿Qué? ¿Tomando el sol? ¿Esperando a que pase la resaca? Me voy de aquí, Elliot. No voy a entrar ahí. Oh, ¿eso es todo? ¿Te vas a ir? ¿Te hago el favor de reconciliarte con tu hija y te vas a ir? ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Vas a sufrir? ¿Vas a sufrir de regreso a Compton? Eres increíble, ¿sabes? No solo le estás rompiendo el corazón a tu hija, estás matando a tu madre. No se puede ser más malo que eso. Tienes que dejar de actuar como si fueras un negro de la calle. Porque no lo eres. Vienes de buena familia. Buenos días, Elliot. Buenos días, Andrew. ¿Bill? Él es padre de mi nieta. Un patán adicto, desconsiderado. ¡Sí! Hola, tío Vic. Hola, amigo. ¿Sabes?
¿Sabes quién es él, Eloís? Es mi papá. ¿Por qué no sales de la alberca y le dices hola? Vic, hola. ¿Has visto a Reggie? No, no lo he visto. ¿Cómo va el juego? No muy bien para los que apuestan. Muy bien. Este está precioso. ¿Tú lo dibujaste? ¿Me lo juras? Porque yo creo que tu abuelo salió y lo compró en algún lugar. Claro que no, yo lo hice. Tienes talento natural, eso es bueno. ¿La flaca de aquí se supone que soy yo? No. No es mi favorito. Pero es lindo. Te quiero. ¿Dónde? ¿Has visto a Reggie? No, no lo he visto. $25,000. ¿Está bien? $25,000 para que te vayas y te limpies verdaderamente. Deja las drogas y págale a quien tengas que pagarle. ¿Será suficiente? Sí. Sí, es suficiente. No. Tienes que limpiarte o no verás a Eloís. Estoy limpio, Elliot. Esto es para pagar unas deudas de unos problemas en los que me metí. Basta, por favor, basta. Ya, sí. No soporto tus mentiras. Ni siquiera te pudiste mantener despierto allá afuera. Oye, necesitas ser honesto contigo, Reggie. ¿Está bien? Necesitas tener tu vida en orden. Necesito que me digas la verdad, Reggie. Porque la juez te va a mirar a los ojos y te va a preguntar la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas limpio? Hace un tiempo. He estado bien, viejo. He estado en Seattle. Hice un buen grupo de amigos, como te estaba diciendo. ¿Cómo te has estado cuidando? Haciendo trabajos extraños, ya sabes. Construcción y cosas así. No creo que sea buena idea mencionar el tema. La juez lo va a mirar solamente como un drogadicto, nada más. Jeremiah, estoy limpio. Te estoy diciendo que estoy limpio. No te creo una palabra. Y si yo no te creo, ten la seguridad de que la juez tampoco te va a creer. Jeremiah, necesitas escuchar. Esto no es acerca de usar drogas. Él ya admitió que las usó. Se puede hacer un estudio. Él ya dijo eso. Ha cambiado. Solo quiere estar con su hija. Ni siquiera quiere estar con su hija, Rowena. Ese es el problema. Tú sí quieres. Él no. No es completamente cierto, tío Jay. Sí, es cierto. Eres un maldito cliché. Es más, eres el cliché perfecto. Cierto. Ni siquiera alcanzas a darte cuenta del inmenso daño que haces. Más allá del daño que ya le hiciste a esa niña. Corroboras todo lo que la comunidad blanca piensa. Eres una validación andante de toda esa porquería. ¡Eres un padre, Reggie! ¡Maldita sea!
¡Eres el desgraciado padre de esa niña! ¡Y hay un maldito cromosoma roto en tu cabeza que no te deja conectarte con eso! No soy como tú, tío. ¿Está bien? ¡Correcto! ¡No soy tú! ¡Tienes razón! ¡No soy tú! Reggie. ¿Está bien? ¡Reggie! ¡Espera! ¡No te vayas, Reggie! ¡Ya terminé! ¡Jeremiah! ¿Qué hiciste? Mira, si quieres ganarle la custodia a Elliot, no te va a ayudar traer a Reggie aquí. Recomiendo que nos vayamos con mi reporte original. Tu petición de custodia. Él es el padre. ¡A Reggie no le interesa el trabajo! ¿Le puedes explicar, Andrea? Tía, necesitas escucharlo. Tiene razón. No me mires así. No te estoy mirando. No me importa cuántos títulos de leyes hayas conseguido, no te da el derecho de verme así. Ahí está otra vez. Es en serio, le voy a hablar a tu padre y él te va a decir cómo son las cosas. ¿Me ves así? ¿Quieres una llamada de tu padre? ¿Sabes qué? Le voy a hablar. ¿Sabes qué, Rowena? Eres muy difícil de tratar. Siempre lo has sido. Y tengo que decir esto. La edad te está poniendo más difícil. Estaba yendo al pozo con mi madre un día. Esto es una actividad diaria. Estaba caminando de regreso a mi pueblo y escuché algo en los arbustos. Y me volteé. Y ella venía hacia mí. Tengo que contestar esto. Claro, claro. Empecé, por supuesto, empecé a correr muy, muy rápido. ¿Qué pasa? Lo archivaron otra vez en otra cadena. ¿Qué? Es Reggie. Quejándose ahora. Quiere la custodia completa. No, ¿cómo puede ser eso? Se pone peor. Le entregaron a la corte un cheque que Reggie cobró por $25,000 que tú le diste. Se va a ver muy mal si lo intentaste sobornar para que se alejara de su hija. Creo que tienes que venir mañana para que lo discutamos como grupo. Se va a poner muy mal, muy rápido. De acuerdo, gracias. Así que estoy corriendo muy, muy rápido con tres gacelas persiguiéndome y no sabía qué hacer. ¿Estás bien, abuelo? Sí, lo estoy. Dubán, pensé en aprender otro idioma. ¿Me enseñas? Claro. ¿Cuál quieres? No sé, tú escógelo. Abuelo, no seas tonto. No. Creo que lo dice en serio. Creo que tiene que aprender un nuevo truco. Por favor, no era un maldito soborno. Está bien, él pidió el dinero. Se lo di esperando que corrigiera su vida. Lo que haya sido fue una mala jugada. Nos pusiste en una situación delicada. Tenemos que ver lo que vamos a hacer en la corte. ¿Hacer en la corte? Tienes a un niño negro que se acaba de limpiar. Tienes a su dulce madre y a su pequeña sobrina y a todos sus primos. Y de pronto llega el señor blanco y viejo con su chequera dando órdenes a todos. Esa es la historia que le van a decir a todo mundo. Esto no es acerca de negro y blanco. Es de lo correcto y lo incorrecto. Él es un drogadicto. Eso lo sabemos, Elliot. Y ella lo sabrá cuando terminemos. Tú solo tienes que permanecer calmado. Esta no va a ser una de esas veces que puedes pasar encima de todo, Elliot. ¿Qué me acabas de decir? Oye, Elliot, oye, estamos en el mismo equipo él aquí, ¿no? Él destruyó a mi hija Eldridge. Destruyó a mi niñita. Y lo no voy a permitir que haga lo mismo con mi nieta. Vamos a entrar ahí. Y le vamos a recordar a la juez quién es Reggie Davis. Vamos a usar sus antecedentes criminales. Tendrán que mencionarlos cada tres oraciones. Deberán usarlos como una placa. Si empiezas a atacar a este niño, el juego se acaba. ¡No es un niño! Elliot, oye. Tiene 30 años. Nadie está discutiendo contigo. Pero en el mundo en el que vivimos, no nos vamos a salir con la nuestra haciéndolo acerca de él. Si no es acerca de él, va a ser acerca de mí. Por favor, llámeme, Rosita. ¡Eloís! ¡Señor Elliot, aquí estoy! Señor Elliot. Su padre vino y se la llevó. Dice que se la va a regresar para la cena. Es que no sabía qué hacer. Está bien.
¡Oye! ¿Qué estás haciendo? No te atrevas a ir a mi casa otra vez sin mi permiso, ¿me escuchas? Y no te atrevas a acercarte a esa niña nunca más, a menos que yo tenga un aviso, ¿entiendes? Es mi hija, viejo. ¿Escuchaste lo que sí, dije? Sí, sí, lo escuché. Bien. ¿Qué fue todo eso? No tengo idea. Estaba arriba riéndome y ese tipo llega de la nada y me ataca. Te dije que ese hombre está loco. Me dijiste que tenías permiso para traerle. Le dio permiso la sirvienta. ¿La sirvienta? Madre, solo quería estar con ella. Entonces, ¿qué hacías allá arriba si querías estar con ella? ¿Por qué no estás ahí con ella, bebé? No lo sé. Qué dulce de su parte traer a Eloísa a un paseo para fumar crack. Pero tiene que ir a la casa a hacer su tarea. Nadie está fumando crack, solo están tocando música hermosa. No vengas a hablarme de fumar crack. Tu hijo no tiene derecho a ir a mi casa y llevársela. Me dijo que tenía tu permiso. Pues tu angelito mintió, ¿de acuerdo? Mañana pediré una moción para una orden de restricción en su contra. Es un adicto. Mi hijo no es un adicto. Es un adicto al crack, Rowena. Él no había superado la muerte de su padre. Él ya lo superó y va a brillar, Elliot. Solo espera y verás. Él nos va a enorgullecer a todos. Debiste estar orgullosa cuando te pagó lo que te debía. ¿De qué estás hablando, Elliot? El cheque por $25,000 del que te quejas tanto. Hablo del soborno. Era para sus deudas, Rowena. ¿Cuánto te tocó a ti? ¿Cómo cuánto les tocó a ustedes? Vives en la ceguera cuando se trata de tu hijo. ¿Sí? ¿Por qué no corres a tu casa y te tomas un trago? Buena idea, puede ser que lo haga. Mi hijo no es un adicto y tú eres un ebrio. Sí, muchas gracias. Corre a tu casa y llena tu bañera de whisky para remojarte. Toma un baño, viejo ebrio. ¡Lo haré! ¡Bien! ¡Abuelo! ¿Qué? ¡Saqué 10! ¡Guau! ¡Un 10! Mira nada más. Alguien ha estado haciendo su tarea. Alguien ha estado haciendo su tarea. Je vous vois. Je vous vois. J'espère. J'espère. Que vous avez le pain. Oh, es muy rápido. Sur le. Bien. Bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voy. Hola. Hola. Caminaba por aquí y vi las luces encendidas. ¿Qué haces? Aprendo francés. ¿Por qué? Es eso, emborracharme. Así es. Es lo más loco que he escuchado. Sí. Ir a AA no es más fácil que aprender bien, esa cosa. Digo, está bien, bueno, déjame ponerme pantalones. Pasa. Kristen, ¿en dónde está tu hermano? Le dije que quería llegar a la corte temprano y darle a la jueza algo bonito que ver. Ten. ¡Reggie! Muy bien, hermano. Solo fumaba un cigarro para tranquilizarme. Te digo la verdad, madre, no creo que pueda manejar esto. Dile a Jeremy que haga algo, que lo aplace. ¿De qué estás hablando? Es demasiado, ¿sí? No puedo sentarme frente a un juez y un jurado. No hay jurado, niño. ¡Despierta! Vas a ir a pelear por tu hija. Pero no puedo. ¿Sí? No puedo hacerlo.
Necesita quedarse donde está. Mira, lo quiero hacer, madre. En serio. Sigo intentando, pero no puedo. Jeremiah lo dijo. No estoy bien. Algo me falta. ¡Cierra la boca! No es el día para que pierdas la noción de la realidad. Es una niña de la que estamos hablando. Tiene una familia. Ella tiene un padre. A menos que le haga sentir que por ella vale la pena pelear, ella nunca va a sentir que es importante en la vida. ¿Entiendes? Todos ustedes son valiosos y perfectos. Y cada uno de ustedes vale lo que se tenga que sacrificar para estar con ustedes. No queremos nada más del viejo gruñón, ni un centavo, ni una concesión. ¿Me escuchan? Queremos nuestra sangre cerca. Tu sangre, Reggie. Ella necesita estar bien contigo. Necesita estar en tu vida, bebé, completándote. Por eso estás enfermo. Por eso estás roto. Te amo. ¿Bien? Ahora arréglate. ¡Arréglate! Tienes trabajo por hacer. Debí haber hecho eso cuando estabas creciendo. Así no estaríamos en esta situación. Señor Davis, ¿cuándo fue la última vez que vio a su hija? Hace como un mes. O dos. ¿Cómo estaba la niña en ese momento? Parecía estar bien. Un poco solitaria. Algo perdida. Tal vez me quería decir más, pero pensó que no podía. ¿Decir más acerca de qué? Supongo que de vivir con su abuelo o algo. Señoría, si me permite, Eloise ha tenido 9 sesiones con el terapista estatal y el terapista estipulado por los Jeffers. En ninguno de sus reportes se dice que Eloise es una niña que no se sienta segura de decir lo que piensa con cualquier persona. Deje el tema, abogado. Gracias. Señor Davis, solo para que la corte tenga conocimiento, usted tiene un historial criminal, ¿es correcto? Sí, señor, lo tengo. Usted ha sido acusado por robo, posesión de drogas, asalto, posesión de drogas sin intención de vender. ¿Me faltó algo? No, señor, creo que eso es todo. Señor Davis, en algún momento usted fumó crack todos los días, ¿es correcto? Sí, casi todos. ¿Y por qué cree que eso pasaba? ¿Qué lo llevó a consumir todas esas drogas? Creo que... supongo que yo... no lo sé, señor. Dolor emocional. Emocional. Él estaba sufriendo. Defraudó a su familia, perdió el camino. Las drogas eran una forma para que este niño escondiera el dolor de perder a su padre. Señora Jeffers, si abre la boca otra vez de esa manera, se va a ir de la corte. Le podemos poner esposa, señora. Abogado, no es una broma. Por imposible que sea, va a tener que encontrar una manera de controlarla, ¿está bien? ¿Cuánto tiempo lleva sin usar drogas, Reggie? Como 2 años. He estado en Seattle armando mi vida. Armando un puente de regreso a mi hija, a mi familia. ¿Y tiene un trabajo en la actualidad? Sí, lo tengo. Trabajo con mi madre ahora. Ella tiene un negocio de bienes raíces. Hace algunas ventas por un anuncio que tiene en internet. Tiene como 6 negocios. Dígame, Reggie, ¿en este momento usted se siente capaz de encargarse del cuidado y de la guía de su hija? No. Quiero decir, todavía no, señoría. Pero si viviera con mi madre y tuviera ayuda de mi hermana y su esposa que viven cruzando la calle mientras continúo con mi rehabilitación, lentamente puedo tener una relación. Ser el padre que necesito ser. Gracias, Reggie. Es todo por ahora, señoría. Jeremiah, ven aquí. No puede ser. Señoría, un segundo, por favor. Pide un descanso para comer. Se ve que necesita aire. Se ve un poco frágil. No podemos hacer eso todavía, Rowena. Es muy temprano. Si pedimos un descanso, solo va a ser más claro lo difícil que esto le resulta. Necesita un descanso. No podemos hacer eso. Pide un descanso. Rowena, eres muy difícil de tratar. Señoría, nos preguntamos si podemos tomar un descanso breve antes de que el abogado le tome el testimonio al señor Davis. ¿Ustedes tienen algún problema? Queremos examinarlo.
Muy bien, me preocupa que la juez piense que está siendo beligerante. No es momento de ser suaves con este sujeto. Tengo una pregunta que quiero que me conteste. ¿Quieres seguir con esto? No, no, no después de comer. Ahora le quiero preguntar. Piensa. ¡Ahora! Señoría, viendo lo meticuloso que ha sido el abogado del señor Davis, tenemos un par de preguntas, así que si continuamos con lo programado, seguiremos con el testimonio del señor Anderson después del descanso. Está bien, prosiga. Señor Davis, usted tiene una educación de secundaria. Puede leer bastante bien, ¿no es así? Sí, leo bien, solo que no tengo tiempo, pero... ¿Y sabe deletrear? Lo sé hacer bastante bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo se escribe el nombre... Eloís? Señoría, por favor, eso no tiene nada que ver con el caso. Quiero escucharlo deletrear. Adelante, señor Davis, deletree el nombre de su hija. Bien. L. ¿Correcto? L-O-Z-E. Eloís. Muy bien, señor Reynolds. ¿Algo más? No, señoría. Gracias. Vamos a descanso. ¿Todos de pie? No importa. ¿Qué edad tiene, señor Araga? Tengo 19. ¿Y es el tutor de la señorita Anderson? Sí, soy tutor de Eloís. Matemáticas básicas, divisiones, álgebra... habilidades de gramática. Entiendo que hablas varios idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas, Duván? Actualmente hay 9 idiomas que diría los hablo con fluidez y 4 más que me son difíciles. Señoría, escribí un trabajo en el aprendizaje de idiomas para aliviar la tensión para la Junta de Practicantes de la Salud Mental de Norteamérica. Ah, ok. Gracias. Así que, señor Araga, cuando le enseña a Eloís, ¿dónde está su abuelo? ¿Está en otro cuarto? No, está con nosotros. Le enseño a él también. ¿Está ahí con ustedes? Sí, tengo un paquete combinado para 2 personas al mismo tiempo que negocié con el señor Anderson. ¿Así que diría que él está involucrado en los estudios de Lois? Extremadamente involucrado. ¿Más involucrado que los otros padres de los niños con los que trabaja? Oh, yo diría que mucho, mucho más. Gracias. Es todo, señoría. Señor Araga. ¿Qué otros servicios le brinda usted al señor Anderson? Le doy clases a Eloís, clases de piano y algunas veces también soy el chofer. ¿Por qué necesita un chofer? A veces me llama para que conduzca por él y lo hago. No está en ninguna de las listas que le he dado porque no es un servicio estándar que ofrezca a todo el mundo. ¿En qué condiciones está él cuando le pide a usted que maneje? Yo supongo que está cansado o tiene mucho que pensar. ¿El señor Anderson tiene problemas con la bebida? Ah, no soy un experto en alcohol o abusos de sustancias o incluso en problemas de control de adicción. No es algo que haya estudiado para el trabajo o por diversión. Evidentemente, no ha escrito un tratado sobre eso. Señor Araga... ¿Ha visto al señor Anderson intoxicado? ¿Señor Araga? Sí, lo he visto. ¿Alguna vez lo ha visto intoxicado enfrente de su nieta? Él está aprendiendo francés como una actividad alterna. ¿Señor Araga ha visto al señor Anderson intoxicado? Enfrente de Eloís, ¿sí o no? Sí. ¿Más de una vez? Sí. Gracias, señor Araga. No más preguntas, señoría. Mira, ahora Jeremiah va a ir por ti. Va a ser todo para desarmarte pieza por pieza, así que... ¿En serio? Por favor, cuando estés en el estrado, tu trabajo será no perder la calma. Detente, por favor. No me hables como si tuviera 2 años, ¿sí? Oye,
Le conté a mi cuñado de tu problema. Me preguntó cuánto llevabas bebiendo. Y le dije que tal vez 2 años, más o menos. Desde que tu hija y... Ahora se volvió más serio desde que Carol murió. ¿Y sabes qué me dijo? No, ¿qué te dijo? Me dijo que tal vez no eras alcohólico. Tal vez solo eres un desgraciado muy enojado. Que está enganchado en su enojo. Bueno, si lo estás. Si esta es tu droga, Elliot, te digo que hoy no es el día para consumirlo demasiado. ¿Oíste? ¿Cuándo fue la primera vez que vio al señor Reginald Davis Jr.? 2 años después de que naciera Eloise. Después de perder a Jill, un día fue él y quería hablar a solas conmigo. ¿Qué quería? Quería dinero. Así es usualmente con Reggie. ¿Y por qué pensó que usted le iba a dar el dinero? Asumí que lo quería a cambio de no pelear por la custodia de la pequeña. Señoría, eso es especulativo. De acuerdo. ¿Conoció a Eloise ese día? No, no lo dejé pasar. Era un desastre. Le dije que regresara cuando se limpiara. ¿Regresó? Semanas después, sí. ¿Y se había rehabilitado? Más o menos. Ese día fue con Rowena. ¿Su madre? Sí. Básicamente lo llevó hasta ahí de la oreja con 2 dedos. ¿Cuánto tiempo estuvieron con Eloise ese día? Creo que 1 hora. Tiempo suficiente para que Reggie robara un reloj. ¿Cómo sabe que se robó un reloj? ¿No es muy especulativo? No, su madre lo llevó allá al día siguiente. Hizo que me lo regresara. ¿Cuándo fue la siguiente vez que lo vio? Más o menos 6 meses después, fue a medianoche. Como a las 3 de la mañana, quería llevarse a la pequeña. Dijo que era suya. Quería llevársela enseguida. ¿Cómo describiría su condición esa noche? Agitado. Drogado, borracho o algo así. Y por supuesto no le dio a su nieta. No, claro que no. ¿Y cómo lo tomó? Él me atacó. Sacó un cuchillo. ¿Cómo terminó todo? Me las arreglé para calmarlo. Carol llamó a la policía y huyó. ¿Llamó a la policía? ¿Entonces hay un reporte? Sí. ¿Presentó cargos? No. ¿Hubo instancias parecidas? Sí, un par. Tiene una tendencia a ponerse violento sin razón cuando está drogado. ¿Qué tan seguido veía a su madre? La vemos un poco. Carol y ella tenían un tipo de relación favorable. Estábamos bien con ella. ¿Por qué no se reunió con el señor Davis hasta que el bebé tenía 2 años? Si su hija salía con él. Yo no diría saliendo. Yo lo calificaría más como abuso. Señor Anderson, no confunda sus respuestas con sus opiniones. Ella eso no solo ayuda. Tenía 17 años, señoría, y él tenía 23. Podríamos usar otro término para describir esa relación, pero tampoco presentamos cargos. Ella era un bebé. Señor Anderson, ¿qué tan seguido ha ido a trabajar desde que murió su esposa? No mucho. Me estoy tomando un tiempo libre. ¿Se está tomando una ausencia emocional? ¿Necesitaba tiempo para sanar? Si lo hizo, eso tendría sentido. La razón por la que no he trabajado es Eloise. ¿Entonces cree que es lo mejor estar en casa, ayudarla con sus estudios? Sí, lo creo. Y afortunadamente está en una posición financiera que le permite mantener el estilo de vida que usted y Eloise disfrutan. Sí. ¿Y esta posición económica le permitiría hacerlo de manera permanente? ¿No? Entonces en algún momento tendrá que trabajar de tiempo completo. Sí. Señoría, ¿podría indicarle al testigo que responda las preguntas con sí y no? Tenemos que transcribirlas. ¿Eso es un sí, señor Anderson? Eventualmente voy a tener que regresar a trabajar, sí. Así que todo esto, los tutores, ser padre de tiempo completo, por muy bueno que sea, en un futuro cercano, va a cambiar para Eloise, ¿verdad? Ya no podrá entregarle toda la energía que le ha entregado, ¿es correcto? Por favor, conteste la pregunta, señor Anderson. Me encantaría, señoría, pero si él lo sigue haciendo por mí, mejor me quedo allá sentado. Está bien. Esto no necesita ser así de difícil. Abogado, por favor, replantee su pregunta. Y, señor Anderson, intente no ser tan sensible. ¿Está bien?
¿Puede seguir? Sí, puede seguir. Muy bien. Señora Anderson, me gustaría presentar esto a usted y a la corte. Reggie no va a ganar el premio al padre del año en un futuro cercano. Ni yo lo creo. Pero sí es el padre de Eloise. He leído los reportes de las sesiones y sé que usted también los ha leído. Estamos hablando de una niña que quiere una relación con su padre. ¿Está de acuerdo? Lo hago. Más ahora que acaba de perder a su abuela. ¿A una de sus abuelas? Sí. A una de sus abuelas. Señor Anderson, ¿se sentiría diferente acerca de los fracasos de Reggie si él fuera blanco? Bueno, ahora esto. No, ni un poco. No es nada ni siquiera parecido a eso. Y ustedes lo saben. Elliot, ¿usted se refirió a Reggie como negro de la calle? Sí, lo hice una vez. Estaba enojado, pero si lo hice, fue un error y desearía no haberlo hecho. Dicho eso. Estaba enojado, pero sí uso ese término. Acabo de decir que sí. Sé que es una palabra fea y me avergüenza haberla usado. Sé que es hiriente, no debía haberlo hecho, pero es la palabra que usé. Es como él se refería a sí mismo en todos los mensajes que encontré en el teléfono. En el teléfono de mi hija. Tu negro de la calle está aquí, bebé. Ya sal. Ustedes, negros de la calle. Ese tipo de cosas, señoría. Sé que eso no lo hace estar bien, pero ahí estaba, grabado aquí y salió. Pero la realidad es que así lo ve. Un negro de la calle drogado. ¿No es exactamente como usted ve a Reggie? Señor Anderson, ¿a usted no le gusta la gente negra? No todos. ¿Tiene un problema de prejuicio racial? ¿De esto quieres que se trate, Jeremiah? ¿En serio? Bueno, vamos a hacerlo. Lo has querido hacer desde que Rowena te arrastró a este caso. Sí, somos diferentes tú y yo. ¿Quieres presentarlo? Preséntalo. Tenemos diferente color de piel. ¿Es lo primero que noto cuando veo a un hombre negro? ¿El color de su piel? Sí. Preséntalo. Porque yo también puedo presentar que es lo primero que ves cuando ves a un hombre blanco. Ahora no sé por qué es eso. Lo único que sé es que cuando veo a una mujer atractiva, lo primero que noto son sus senos, porque lo es. Pero paso a mi siguiente pensamiento lo suficientemente rápido. No soy un pervertido. No soy una mala persona, yo solo tengo un defecto. Es lo mismo con la raza, no es el primer pensamiento el que cuenta, es mi segundo, tercero y cuarto, y en cada uno de los casos se reduce a la misma cosa, la acción y la interacción que tengo con la persona con la que estoy interactuando. La interacción que he tenido con Reggie, no sé si lo has notado, pero no ha sido buena. Y no necesito a un tutor de matemáticas para decirme que no soy racista porque él es un adicto al crack. Esa columna no se suma, eso solo lo hace un drogadicto, un criminal, un mentiroso y un ladrón sin brújula moral. Tal vez te engañe a ti, a su madre, tal vez también a la juez Cummings, pero a mí no me puede engañar porque lo veo exactamente por lo que es. Hasta este día no se ha disculpado ni una sola vez y no ha mostrado el mínimo de remordimiento para mí o mi esposa por la muerte de nuestra hija. ¿Entienden? Su madre le quiere condonar todo bien. El mundo entero lo quiere tratar como alguien herido, como un niño. Pues háganlo, no me interesa. Pero como no lo quiero, es infectando a Eloise. Así que no, Jeremiah, no tengo prejuicios raciales, pero no quiero el negro y roto trasero de tu sobrino cerca de mi nieta. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? No creo tener una.
No te fue tan mal como tú piensas. Ella dará su veredicto en unos días. ¿Quién sabe? Tal vez nos sorprenda. No pude ser peor testigo en el estrado. No hay forma de que no me quite a Eloís, ¿verdad? No tengo oportunidad. Por favor, estuviste bien. No muchos del clan pueden ser tan articulados. Es hora de apagar la luz, cachorro. ¿Quieres ver mi nuevo dibujo? Ese eres tú, yo y mi padre. Eres muy talentosa. Acuéstate. ¿Nos fue bien hoy en la corte? Sí, nos fue bien. ¿Le dijiste a la juez que yo solo quiero vivir contigo? ¿Que quiero a Wiwi y a los demás, pero aquí es donde vivo? Sí, le dije. ¿Te escuchó? Creo que sí. Qué bien. Desgraciado. Más te vale que salgas de aquí inmediatamente. Dame dinero. Mucho dinero, 50. Me das 50 y me voy para siempre esta vez. Tienes que irte ahora mismo. Tú me das el dinero y yo solo me voy. Escúchame, te dije que te vayas. ¡Dame el dinero! Me llevo a mi hija ahora mismo. No lo vas a hacer. ¡Vete! No vuelvas a venir en ese estado. ¿Oíste bien? ¡Nunca! ¡Jamás! Lo único que vas a hacer es odiarme. Lo sé. Nunca voy a ser más que un negro de la calle para ti. ¡Nunca!
¡Elliot! 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 Lo siento tanto, Elliot. Siento que perdieras a tu hija. Lo siento tanto. Lo siento tanto. Lo siento tanto. Bien, como ustedes saben, ya estaba lista para dar una custodia en relación a este caso, pero entiendo que ambos lados quieren dirigirse a la corte con nueva información. Así que vamos a escuchar al señor Davis. Señoría, solo quiero decir que fue difícil escuchar lo que el señor Anderson dijo de mí la semana pasada, pero fue verdad. No estoy listo para ser padre. No soy bueno cuando estoy cerca de mi hija. Necesito irme, o algo. Tomar aire, aprender a respirar. Descubrir cómo vivir como alguien que merece tener una hija. No quiero la custodia. Esa es la verdad. Esa es una verdad interesante. Así que... Señor Anderson, entiendo que hay algo que tengo que saber también, algo sobre el incidente en su casa. No, señoría, no hay nada que quiera decir en este momento. Muy bien, entonces, abogado, ¿me va a pedir otra vez que le dé la custodia a su hermana? ¿Eso es lo que vamos a hacer? Así es, señoría, nos gustaría regresar al resumen original pidiendo que Rowena Jeffers tenga la custodia completa de la niña. Muy bien. No, ahora. No. Señoría, no queremos eso. Sé que se supone que no me puedo parar y decir cosas aquí adentro y hoy no quiero ir a la cárcel. Pero quiero decir que estaba equivocada sobre el abuelo de Lois. Tengo que decirlo. Creo que de corazón se interesa en ella. ¿Lo cree? Tiene un lado loco y bebe demasiado. Necesita trabajar en eso pronto, pero le confío a mi nieta. No me voy a ir a la cárcel por decir esto, ¿o sí? Hoy no. ¿Se quiere sentar? Sí. Muy bien, gracias. Ahora, esto es muy interesante. Señor Davis, ¿está seguro que esto es lo que quiere? ¿Darle la custodia al señor Anderson? Porque esto no va a ser fácil revertir. Está bien, señoría. Confiamos en Elliot. Y no vamos a tener que revertir nada. Reggie lo entiende, ¿verdad, Reggie? Todo está bien. Está bien. Muy bien, gracias. Pero sí, me gustaría que dejara de beber. Oiga, ¿sabe, señoría? Sí, tengo que dejar de beber. Lo entiendo. Pero no es fácil, así que por favor dígale a ella que no se meta en lo que no le importa. ¿Podría? ¿Terminaron? Yo sí. Estoy lista para sentarme, señoría. ¡Qué necia! Muy bien, señor Anderson. Tiene la custodia completa de su nieta Eloise Anderson de acuerdo con el Código Familiar de California, sección 3040, párrafo 3. Y por el bien de su nieta, me complace informar. ¿Qué?
Hola. Hola, Eloís. Solo por un rato le prometiste, ¿cierto? Sí, un par de semanas. Solo quiero un poco de aire, cachorro. No me voy a tardar. El abuelo necesita aprender a respirar otra vez. Trabajar en algo. ¿Lo entiendes, verdad? Sí. Tu mamá va a venir todos los días para llevarte a la escuela. Te va a ayudar a que sigas estudiando. ¿Sí? Bueno, ese moño que traes es muy bonito. Me pregunto, ¿quién lo hizo? Tú lo hiciste. Es cierto. Hola, tú. Ven aquí. Wibby tiene un poco de amor para ti. Vamos, vamos. ¿Ya acabaste? Sí, ya acabé. Vámonos. Nos vemos. Got the best of both worlds. You're the kind of girl who can take down a man and lift him back up again. You are strong, but you're needy. Humble, but you're greedy. And based on your body language and shoddy cursive I've been reading, your style is quite selective, though your mind is rather reckless. Well, I guess it just suggests that this is just what happiness is. And what a beautiful mess this is. It's like picking up trash in a Jurassic. Taking a guess when the only answer is yes.